Hola, bienvenido a Testigo de lo Insólito. Tenemos con nosotros de nuevo a nuestra amiga y colaboradora del programa, Paqui. Ella nos va a contar experiencias sobre las apariciones de sus maestros espirituales. Adelante, Paqui. Bueno, pues yo contaba con 15 años, bendito. Contaba con 5 años. Era muy pequeña, acababa de venirme aquí al pueblo. Y entonces pues empezó las apariciones con... Se metían, eran seres, yo les decía los seres brillantes, porque eran muy brillantes, no tenían nada que ver con los seres de difuntos. Sí. Pero su característica física era humanoide, pero eran altos, otros eran más bajos. Pero sobre todo los que eran altos medían más de 2 metros y venían muy brillantes, venían con muchos colores muy brillantes y sobre todo traspasaban las paredes, ¿vale? Y yo la primera vez que vino estos seres, pues me dio terror, me dio mucho miedo, pero ellos me calmaron y ellos no hablan con la boca, ellos hablan con... Es mental, todo lo que te dice es con mental. Con el pensamiento. Sí, entonces pues pasó que ellos venían tres, siempre vienen tres, y siempre vienen, unos se ponen en la cabeza, otros se ponen en el pecho y otros se ponen en la pierna, las piernas. Y están allí como media hora, y entonces ellos lo único que quieren es que yo me instruya en su mensaje, que yo telepáticamente, ellos lo que me querían decir que ellos venían a ayudarme a que yo me instruyera en su manera de comunicarse, ajá, para yo el día de mañana poder transmitir los mensajes que ellos me daban a través de mí. Ajá. ¿Vale? Sí, sí. Entonces ellos querían que yo fuera como un canal. Yo al principio no quería, me dio mucho, me orinaba en la cama, tenía pesadillas, mi madre me llevaba al médico, yo no tenía nada, simplemente que estaba un poco nerviosa. Y yo esas visitas las tenía cada 3 semanas, cada 2 semanas, y cada vez que venía a apaciguarme más. Tranquilízate, no te vamos a hacer daño. Ya por último me hice amigas de ellos y ya yo intentaba hablar con ellos, pero yo veía que mi boca no se meneaba. Yo hacía así y yo decía, no meneo la boca, y estoy hablando con ellos. Entonces me dijeron, así es como queremos, que tú te comuniques a través de nosotros. ¿Para qué necesitaba yo eso? Y decía, pues en un futuro lo verás, en un futuro lo necesitarás. Y entonces en un futuro ahora mismo pues lo necesito, porque a través de mi vivencia y de mi pues envío mensajes a las personas que vienen a comunicarse con seres de otras dimensiones, y yo les envío los mensajes que ellos me dan. Pero fueron desde los 5 hasta los 9 años. A los 9 años se despidieron, y entonces pues yo iba a escalar Antonia la Tapona, y entonces por ahí es por donde se metían, por la pared esa, y yo iba y le decía a Antonia, estaba entonces Ramírez, estaba despierto, estaba vivo. Ajá. Entonces yo le decía, Antonia, ¿tú has visto a mi amigo brillante? Me decía Antonia. Y ella, yo no he visto aquí ningún amigo brillante. Aquí estamos mi Ramírez y yo. Pero si yo veo algún amigo brillante, yo te lo digo, tú no te preocupes. Y yo iba tan conforme, porque yo eso era normal. ¿Tú esas entidades las veías también de cuerpo entero? ¿O? Sí, física. Ajá. Física, lo que es que nunca se le veía los pies. Nunca llegué a verle los pies, sino eran entidades altas. ¿Y venían con traje? Eran, ¿qué tipo de traje traían? Túnica. Túnica. Eran
unos llevaban unas túnicas largas, sí, como de vestido, sí, sí, y otros llevaban como trajes de buzo muy ceñidos. Ajá. Qué curioso. ¿El color era blanco también? El color, unas veces eran celeste, otras veces eran blanco, ajá, otras veces eran rosa, un rosa dulce, sí, pero no venían siempre, porque siempre no venían los mismos. Ajá, había pues unos que tenían más mala hostia que otros. Habían algunos que sí. Qué curioso. Mm. ¿Y algo más nos puede añadir sobre...? Pues también, algo más, pues en cierta ocasión, cuando me cogía la cabeza, pues notaba mucha calor. Y entonces yo decía, ¿esto para qué lo necesito? Es que es como estamos inyectando un ADN. Es como, era una comunicación muy fluida, pero a mí no sé, cómo inyectando un ADN o como programando un ADN. Sí, como ajustando de alguna forma. Ajustando algo, ¿vale? Sí. Luego aquello cambió porque yo ya a la edad de 9 años estos seres desaparecieron. Vaya, desaparecieron, no se despidieron siquiera, se fueron. Pero yo ya sabía el lenguaje de esos seres y sabía su comunicación, que era lo que ellos habían venido a meterme, sí, diremos, su lenguaje, ¿vale? Su mensaje. Ajá. Pero yo ya después me metí en el mundo de la Ouija, me metí en el mundo de la Verónica, ya eso me gustaba a mí más. Y entonces estos seres que vinieron de cuando yo era chica me dijeron, por ahí no. No vayas por ahí. Ya, si acaso, para otro programa ahondaremos más en esta historia impresionante que nos ha traído hoy Paqui. Sí. Y nada, esperemos la segunda parte de lo que nos tiene que contar, que ha quedado por contar. Sí. Y le damos de nuevo las gracias por su colaboración y os espero en el próximo programa de Testigos de lo Insólito. Gracias. Gracias.